salida del instituto. Aquí ya van con bicicletas eléctricas. Hay más monis por aquí. Pincao. Facilito andar aquí por la calle. Puede quitarlo, se ve bien. No sé por qué no hay más sitios de esto. Con tapa, arroz con tapa. Muy ricos, pero no están por todos lados, Los motoristas y nosotros de gorra en los peajes. Chao. Ha habido una pequeña rotura de la llanta y este hombre va a llevarle a Gorgo a ver si encuentran la solución en alguna tienda. Ya veremos. Es el del hotel. Vamos por un carreterín perdido buscando una aldea, Sontrach. Como hay señalización cero, en cada cruce a preguntar a la población local. Al menos no hay tráfico pesado, que estamos ya hartos de tanta bocina. Bueno, ya estamos instalados, estamos en Ñafón, Parque Nacional. A ver si mañana nos deja el tiempo y vamos a hacer la excursión. Estamos pedaleando dentro del Parque Nacional Foñá, que van. Hay aldeas por mitad y por eso hay una carretera para unirlas. Nos viene bien para disfrutar. Por ahí hay que ir. Por esa carreterita.
El sonido de la naturaleza se aprecia de verdad después de escuchar todos los días los pitos de los autobuses, los camiones, las motocicletas, escuchar el silencio. Paseando por el mercado de pescado de Dong Hoi. Bueno, con la ayuda de un chavalín que sabe algo de inglés, hemos conseguido una llanta y encontrar a un mecánico aquí en mitad de la calle. Pero hasta que no la habíamos puesta, no me lo creo. Está echando una mano también al hombre. Y curioso que hay en todos lados, que no falten. Lo que yo decía, que hasta que no lo había puesta, ahora resulta la llanta, el repuesto tiene, está preparada para más radio de lo que tiene esta, y no dice el tío que no, que es muy difícil centrarla, que no puede ser. No puede ser, ¿qué se le va a hacer? Hemos visto bastantes tiendas y nada. El problema son los repuestos. Seguiremos intentándolo y a ver hasta cuánto duramos. De momento vamos a la playa a ver qué hay. Que estamos al lado del mar y no lo habíamos visto todavía. Quiere salir el sol. En esta zona llevamos niebla continua día tras día. Y parece que hoy quiere salir Lorenzo. Ya hemos encontrado donde comer. Que no es tan fácil. ¿Qué haces? Estoy tirando. Jordi. Como a mí siempre se me olvida. Acabamos de llegar a Lao Bao, el último pueblo de Vietnam, junto a Laos. Y como son fiestas, está todo un poquito apagado. A ver si encontramos aquí para comer. Y mañana a Laos.